La verdad sobre el bautismo en agua. El bautismo en agua es un requisito indispensable para la salvación del cristiano. Jesús dijo en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una serie de preguntas surgen en cuanto al bautismo en agua. Por ejemplo, ¿el bautismo es por aspersión o sumersión en agua? ¿Es a través de los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, como lo dice Mateo 28:19? ¿O es en Jesucristo, como está escrito en Hechos 2:38? La Biblia no se puede contradecir porque es la palabra de Dios. Lo que necesitamos es una revelación de parte de Dios para entender lo que dice la palabra. Veamos este aspecto detenidamente. La palabra bautizar se originó de la palabra griega baptizo, que significa introducir en el agua o sumergir. En la iglesia primitiva el bautismo siempre se realizó por sumersión debajo del agua. Hechos 8:39 dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Ellos descendieron al agua y desde luego salieron del agua. Es evidente entonces que de estas escrituras el bautismo en agua fue originalmente realizado por sumersión de la persona individual debajo del agua. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, nunca nos dijo que bautizáramos en los nombres, sino en el nombre, en singular. La clave aquí es encontrar cuál es el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note que la palabra Padre no es un nombre. Hijo no es un nombre tampoco. Espíritu Santo no es nombre. Estos son solamente títulos del único Dios verdadero. Hay un nombre que fue dado en la tierra en la cual nosotros somos salvos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. No hay en la Biblia un solo verso en el que alguien haya sido bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted puede buscarlo, pero nunca lo encontrará. Podemos leer a través de la Biblia que todos los discípulos de Jesús usaron su nombre en el bautismo en agua. El apóstol Pedro dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo también usó la misma fórmula cuando bautizó a los discípulos de Juan el Bautista. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:1-5. Los primeros gentiles que recibieron el Evangelio en casa de Cornelio fueron bautizados de la misma manera. Hechos 10:46-48 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Pedro y Juan también realizaron el bautismo de la misma forma a los samaritanos. Hechos 8, 14 al 16 dice: Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es evidente que todo creyente verdadero en la Biblia, fuera judío, samaritano o gentil, fueron todos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y es la forma genuina de hacerlo. Vemos que hoy muchos líderes religiosos fallan en reconocer, primero, que el nombre de Jesús es el nombre que toma toda familia de todos los cristianos en el cielo y en la tierra, según Efesios 3:15. Segundo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Tercero, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Colosenses 2:9. Cuarto, el bautismo debe ser realizado en el nombre del crucificado, de acuerdo a 1 Corintios 1:13. Colosenses 3:17 nos dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Jesús también nos enseñó en Lucas 4:47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús dijo: En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:17 al 18. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Todos los que han sido bautizados entonces en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no han sido bautizados absolutamente en ningún nombre. Son solo títulos, como ministro, reverendo, doctor, padre, hijo, esposo, novio. Son solo títulos. Usted puede decir: esto no hace ninguna diferencia. Entonces ponga un título en un cheque, y no un nombre, y vea si el banco lo recibe. Yo firmo este cheque en el nombre de Hijo. No tendría ningún sentido. Las escrituras que han visto no son con el propósito de refutar Mateo 28:19, donde Jesús les dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que se muestra cómo realmente esto fue interpretado y obedecido por sus discípulos. La Iglesia Católica Romana adoptó la aspersión como forma de bautismo usando solamente títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos dos métodos son antiescriturales. En un principio, la Iglesia Católica usó la forma correcta de bautizar en el nombre de Jesucristo, no hasta que Constantino cambió esto en el año 325 después de Cristo. Rechazaron el poder de ese nombre y usaron los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy la gran mayoría de las hijas, las iglesias protestantes, han adoptado el mismo dogma y observan la misma fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios está llamando a los cristianos sinceros para ser restaurados y volver a la fe original que una vez fue dada a los santos. Si no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, lamento decir que tu bautismo está errado. Si tú has sido llamado, reconocerás que este mensaje es la verdad y no la pensarás para ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.